Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro viernes de video. Y hoy tenemos un video nuevo, súper genial. Nada, como todos los viernes, todos los videos son súper geniales. Obvio. Y bueno, hoy tenemos un video informativo bastante, porque me han preguntado bastante cuando he hecho preguntas en las historias y demás. Así que hoy les resuelvo algunas quizás de esas dudas, o si están pensando en comprarse alguna tableta, como ven en el título del video, les traigo mi experiencia con las tabletas digitalizadoras. Pero antes de arrancar con el video de hoy, no te olvides de seguirme en mis redes sociales que te las dejo por acá, suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte cada vez que subo un nuevo video, que subo video todos los viernes. Así que, nada, prepárense porque se vienen nuevos videos súper geniales. Y atentos al final del video que tenemos la nueva actividad de la semana. Acuérdense que a partir del video pasado, todas las semanas voy a estar subiendo una actividad para que hagan y puedan practicar semana a semana y así ir creciendo juntos en ilustración. Así que, nada, sin dar muchas más vueltas, vamos a comenzar con el video de hoy. Muy bien, vamos a arrancar con el video de hoy y es acerca de las tabletas digitalizadoras. Voy a hablar de las tres tabletas que yo tuve. Tuve tres tabletas digitalizadoras, de las cuales dos son tabletas, una es pantalla, y voy a hablar de una única, que es la primera que voy a hablar ahora, que es la primera de todas, que es una tablet, que también sirve como tableta digitalizadora, más como pantalla digitalizadora, que la tengo acá, que ustedes ahora la van a ver. Pero, nada, les voy a estar mostrando igual la tableta, así que vamos con lo primero, que es la tablet, que es la única que tengo, esa solita, y les voy a mostrar que se puede dibujar con eso. Y acá estamos, acá está la tablet. Bien, yo hace poquito les mostré un video, se los voy a dejar acá arriba para que pasen a verlo, donde muestro un poquitito que se puede dibujar con la tablet y demás. Tiene varios programas, en ese video hablo de programas y demás, pero bueno, obviamente no es lo mismo. Esta tableta es una Samsung A10. No tengo ni idea, soy malísimo con esas cosas. Y bueno, tiene la sensibilidad como... No tiene sensibilidad, no tiene puntos de presión y demás como las tabletas que vamos a ver después. Así que quizá les cueste, van a tener que trabajar con opacidad muy baja para que puedan ir generando degradados y demás. Pero tiene para trabajar el Autodesk Sketchbook, el Photoshop Sketch, el Illustrator. Tiene un montón de programas para trabajar que están buenos, pero no es lo mismo que tener una tableta. De todas maneras, si cuentan con una tablet o un celular, que hoy en día todos cuentan con un celular, y no cuentan con el dinero para comprarse una tableta, hay muchos teléfonos que se pueden adaptar como si fueran tableta y conectarlos a la compu, pero son de los teléfonos de más alta gama. Pero bueno, puede ser que tengan. Y nada, si no, pueden usar lo que tengan, el dispositivo que tengan, con las lapiceras de punta de goma, que yo siempre se las recomiendo. Acá está, que yo siempre se las muestro, que tiene esta puntita, le voy a hacer zoom ahí, esta puntita negra es de goma, que hace que la tome la pantalla de la tablet y puedan dibujar ahí. Y bueno, es como para zafar, se puede utilizar. Ahora sí, vamos con las tabletas. Bien, primera tableta con la que conté, yo con la que tenía en ese momento, me la regaló mi papá. Y como para empezar, está bueno arrancar con una tableta económica. Y la primera tableta que tuve es esta, se la voy a dejar acá, sin la foto seguramente la encuentre. Así que se la dejo por acá, era una tableta Genius. Esta tableta venía, la tableta contaba con, no me acuerdo el tamaño de la tableta, pero venía con los botones a los costados que le podías agregar los accesos directos que quieras. Venía con el lápiz, con dos o tres puntas intercambiables, que eso me pareció muy poco. El lápiz era a pila, que eso era un punto muy negativo. ¿Qué más? Ah, venía con un mouse a pila también, que el mouse funcionaba solo arriba de la tableta, o sea, no es que funcionaba en otro lado. Me parecía como un poco sin sentido eso, porque era... Sí, podías usar, no sé, el mouse ahí arriba, medio extraño. La verdad que a mí no me resultó. Lo del mouse, nunca lo usaba. La tableta, bueno, era una tableta tranquila, tenía puntos de presión, demás, estaba muy buena. Como para arrancar, y una tableta básica, está buena. Le voy a dejar escrito abajo los puntos de presión de cada tableta, porque la verdad que no me acuerdo, sinceramente. Así que yo les voy a dejar todos los datos abajo de todas las tabletas para que sepan. Nombre, o sea, el modelo de la tableta, la foto del modelo, y les voy a dejar los puntos de presión y más o menos aproximadamente el valor en pesos y en dólares de lo que sale hoy en día. Para el que está en Argentina y fuera de Argentina. Así que acá está la de la Genius. La Genius yo no sé si sigue saliendo, igual que la Wacom que vamos a ver, la XP-Pen que tengo acá, sí. Pero bueno, linda tableta para comenzar, marca Genius. Los lápices de ahora vienen así. Los lápices no se cargan, por lo menos de las tabletas, tanto de la Wacom que van a ver después, como esta,
de la XP-Pen no se cargan. Son a base de magia, no sé, de no sé. Succionan energía de algún lado. Funcionan a energía nuclear, tienen una kriptonita adentro. No sé cómo funciona. No me interesa buscarlo tampoco, pero no sé cómo funciona. Pero funciona. Y no tiene pila. Ni se carga. Ojalá todo fuera así. El teléfono así. Así que, nada, el de la Genius sí era a pila. Esto era molesto porque yo hubo un tiempo que me lo olvidé. Se me sulfataron las pilas. Se generó todo ese sulfato adentro. Esa pasta verde y blanca que se le hace adentro al lápiz, a la pila. Y no me anduvo nunca más. Y la verdad que ahí ya es cuando dije, bueno, murió mi tableta, me tengo que comprar una nueva. Y pasé a la siguiente tableta, que es la Wacom. Vamos con la siguiente. Y la siguiente tableta es la Wacom. ¿Qué tenemos acá? Esta es la Wacom Intuos Medium, la Medium. Después viene la Small, que es bastante más chiquita. Supónganse que es así, bastante más chica. Y la más grande, que viene ya con otras botoneras, creo que viene con la ruedita y demás. Este trae los cuatro botones. Hacemos un poco de ASMR. Ay, les dejo mi canal de ASMR acá. Si les gusta la ASMR, se los dejo acá arriba. Pasen a mi canal. Hace rato que no subo nada, pero estoy preparando material nuevo para subir a ese canal. Y ahora vamos a seguir. Esta tableta viene con el lápiz también, a base de kriptonita, energía nuclear o de lo que sea. El lápiz es mucho más chico que el otro. No hay diferencia, con tanta diferencia, pero bueno, es más finito, más chiquitito. A ver, lo pongo ahí que se contrasten. Les hago zoom. Esta tableta es la segunda que tuve. Esta viene con más puntas, ya un poco más de puntas. Acá atrás tiene la tapita que sacamos. Viene con cuatro puntas. Tiene el dispositivo para sacarlo. Y acá mismo ya trae para ponerle el kit de la batería y usarla sin cable. El kit es caro, yo nunca me lo compré. Siempre lo usé con cable. Y detalle, también es táctil. Acá tiene el botoncito que sirve para usarla con los dedos. Yo la bloqueaba porque si apoyas la mano se hace un quilombo, salvo que tengan el guante y puedan usar el guante, cosa que no les tome la mano. Pero tiene las dos opciones, nunca la usé. Táctil. Tiene los dos botones, el lápiz, como todos. Las puntas. Y funciona bien. Yo acá ya, como les dije, les dejo el modelo, precio en pesos argentinos, dólares y los puntos de precio. Tremenda tableta, excelente tableta. Es muy buena. Simplemente la cambié por el hecho de que cuando quise empezar a practicar en realista me costaba muchísimo dibujar sin mirar la pantalla. Ustedes tengan en cuenta que ustedes están dibujando así y mirando hacia el frente, hacia el monitor, hacia la pantalla, ¿sí? Así. Yo en la pantalla que tengo ahora, que ustedes van a ver, yo estoy mirando y escribiendo mirando hacia abajo. Entonces es mucho más fácil porque estoy como dibujando directo en la hoja. Y ya quería empezar a hacer mis bocetos de manera digital. Entonces me costaba muchísimo hacer los bocetos de manera digital con la Wacom, así que opté por cambiarla, pero la tableta anda, de hecho la tengo, porque nada, sigue funcionando, es excelente. Para fotografía es una masa y para ilustrar también, obviamente. Viene creo que el film para pegarla acá y que no se raye, como pueden ver ahí está un poco como desgastada, pero nunca se lo puse, así que ahí está, es excelente tableta, se la super recomiendo y el tamaño es grande. Porque más chiquitito me resulta incómodo. Es grande, súper cómoda y se las súper recomiendo. Y ahora sí, vamos con la tableta final, que no es tableta, sino que es pantalla, ¿sí? Que es la XP-Pen, que yo tengo la 15.6, la de 15 pulgadas, que vamos a destrabar y a traerla para acá, que es esta cosa gigantota, enorme. Ya ven que el tamaño es bastante diferente, ¿sí? Toda la zona negra es monitor, es una pantalla. Yo de todas maneras les voy a estar mostrando imágenes. Es súper grande, 15.6, es muy grande. Viene con las botoneras acá, la ruedita para hacer zoom. Arre. Y los controles al otro costado para el brillo y para prender y apagar. Viene con el cable para HDMI y demás. Viene con la base para que nos quede paradita, que a mi gusto queda muy acostada y me hace doler el cuello. Yo la levanto con otro soporte para notebook que tengo, pero es excelente. Review de la XP-Pen se los voy a dejar acá arriba. Yo ya hice un review de la XP-Pen, pasen a verlo, está bueno. Es excelente. Nada para decir, la verdad.
viene con, a diferencia de la otra que las tiene incorporado, esta trae el estuche del lápiz, que yo justo recién la estaba usando, así que ahí está, el lápiz va acá adentro, ahí, todo está en el video igual. De esta rosca, del otro lado de la rosca, están todas las puntas. En el centro se cambian las puntas. Ahí está. De este lado sale el lápiz. El lápiz queda clavado acá como lapicero. ¿Sí? Ahí. Entonces lo dejan paradito ahí y lo usan cuando quieren. Yo lo guardo siempre porque mi gato, si lo ve parado ahí, lo mastica. Viene con el guante de Lady Gaga, como ya les mostré una vez. Ahí. Arre. Mi guante, que es para no engrasar la pantalla y para nada, si es táctil también, que no flashee la tableta o cualquier cosa. Y bueno, ahí les dejo la especificación, lo que sale hoy en día, bueno, estamos a no sé qué día de febrero, es de no sé si febrero o marzo ya, depende porque yo voy grabando los videos con tiempo, pero bueno, este es el precio al día de hoy. A ver, para que sea más fácil, yo lo estoy grabando el 18 de febrero del 2021. Hoy es este precio. Quizá cuando estén viendo el video en Argentina ya varió esto y ya vale el doble o el triple. Así que nada, ahí está. Y si están en otro país, esto es lo que sale. Se la super recomiendo. Es una tableta que tiene unos puntos de presión impresionantes. Viene con un software adentro, o sea que lo descargamos, que es pero muy bueno porque podemos personalizar cada botón con lo que nosotros queremos. La ruedita, podemos personalizar todo. Es súper cómodo, súper intuitivo. Es lo más. Lo único que le objeto es eso, levantar un poquitito más la tableta. Y si llegan a tener esta tableta y notan que el lápiz les hace clic solo, es porque busquen en un foro y se les traba adentro algo, que le tienen que pegar unos golpecitos al lápiz y vuelve a andar normal. Pero más allá de eso, la verdad que es una tableta excelente. Y eso es todo lo que es sector tabletas. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. En mis historias destacadas se lo voy a dejar acá. Pueden pasar a verlo, yo ahí ya hablé y les muestro ahí en las historias destacadas esas. Les muestro la Genius y la Wacom. Todavía no tenía esta. Así que pasen a verlo. Y ahora sí, las dejo mirando la ilus de hoy. Hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya servido, espero que les haya sido de mucha utilidad, que si estaban pensando en comprarse alguna tableta, nada, aprovechen y cómprenla. En Argentina no se sabe cuándo los precios van a reventar y todo va a explotar y se van a ir los precios por las nubes, así que aprovechen si tienen la oportunidad, si tienen plata ahorrada, si tienen la posibilidad de comprarla, háganlo, porque después les pasa como esta, que en su momento estaba a cierto valor y ahora, nada, pasaron unos meses, tipo habrán pasado 5 meses que la tengo y explotó todo y sale muchísimo más cara. Así que nada, aprovechen a comprarla si tienen oportunidad de hacerlo. Y nada, espero que les haya sido de utilidad el video. Ya les mostré las 3 tabletas que yo tuve, lo que es tabletas, después también les mostré la tablet, pero bueno, eso no cuenta como tableta. Pero también quería mostrarles que se puede dibujar con ese dispositivo. Dicho todo esto, paso a dejarle la actividad de la semana que viene para que tengan durante esta semana para practicar y suban al hashtag viernes de Francoilus y yo vea, saque las ilustraciones de ahí y las publico. Así que vamos con la actividad de hoy. Y la actividad para hacer para la próxima semana es hacer una ilustración con colores complementarios. Nada más. Con esos dos colores. Colores complementarios. ¿Sí? Ejemplo. Azul, naranja. Colores complementarios. Agarran, hacen una ilustración solo con azules y naranjas. ¿Sí? No quiere decir que tienen que agarrar estos dos colores así como están y pintar y que sean esos dos colores. Dentro de esos dos colores, ir variando para luces y sombras, pero les dejo todo para que practiquen, busquen, investiguen y así se están forzando a practicar y mejorar todos los días un poquitito. Así que espero que les guste la actividad, que la hagan y la suban, como ya les dije, a estos dos hashtags. Les voy a dejar los dos acá. Franco Ilustra, que es el de siempre, de todos los viernes. Y viernes de Franco Ilus, no me salía, para tener ahí y bueno, practicar estas actividades que están súper buenas y les van a servir un montón y les van a ayudar. Así que espero que les haya gustado el video, la Ilus que subí hoy, la actividad y nos vemos la semana que viene con un nuevo video. ¡Chau, chau!